La Basílica de la Virgen ha restaurado el histórico manto de los dragones de la Virgen de los Desamparados, el primer manto solemne que llevó la imagen de la Mare de Déu después de la persecución religiosa a partir de 1940. La patrona vistió este manto hasta el año 1948, cuando pasó a ser utilizado por la peregrina. De este magnífico manto, llamado de los dragones o de los cardos y las quimeras, por estos dragones, uno a cada lado, que es el vegetal que se convierte en animal, con las bocas estas rojas. El dragón es un símbolo, puede dar miedo, pero también en muchas tradiciones es un símbolo de buena fortuna, es como un genio benéfico y además un motivo ornamental, lo mismo que las plantas. Pero este manto, desde el punto de vista, se distingue por su diseño. Es un manto que no acumula decoraciones, sino que es un gran diseño. Hay un gran dibujante ahí detrás que ha hecho un diseño unitario, al mismo tiempo tradicional, barroco, un poco modernista, pero también clásico. Y este tisú azul creo que resalta muchísimo la belleza del dibujo. La restauración a cargo del taller sevillano Garduño ha sido presentada en rueda de prensa en la Basílica. En ella han participado el rector del templo, Jaime Sancho, la camarera de la Virgen, María Dolores Alfonso, y los responsables del taller, Luis y Ana Garduño, quienes han explicado los trabajos cometidos. Están ambas piezas bastante deterioradas por el paso del tiempo. También es normal, ¿no? Una pieza aquella con 150 años que fuera restaurada, pero al cabo de los 30, 40 años y sobre todo en los tejidos de tisú, es fácil que se llegara a ese estado. Entonces han sido piezas muy laboriosas. No hemos encontrado elementos químicos que no eran los suyos afortunados, que no ha costado mucho el retirarlo o el retirar lo máximo posible, que no estén a la vista. Y bueno, y por darle más durabilidad, 6.800 horas de trabajo. Pensad las de puntadas, la de plegaria, la de salve, ave maría y rezo en esas puntadas, en nuestra forma de rezar a la Virgen. Trabajar para la Virgen de los Desamparados nos va a marcar por mucho tiempo. Y gracias. Y en esa gracia irán nuestras peticiones para nuestra familia. El rector de la Basílica ha expresado su gratitud al taller sevillano por la restauración y también ha agradecido la ayuda de la Corte de Honor de la Virgen, que ha sufragado la intervención. Asimismo, Jaime Sancho ha recordado que el culto a la Virgen tiene su fruto en las obras sociales que se impulsan desde la Basílica. Tres frutos con los que nosotros queremos sacar. El fruto de la fe, del consuelo espiritual, conocer que tenemos la Madre. El fruto también de las obras de beneficencia. La Virgen nació para los locos, para las prostitutas, para las mujeres que no se podían casar. Y actualmente la Basílica, con sus asociaciones, cumple las mismas misiones que tuvo en la fundación. Enfermos mentales, mujeres maltratadas, niños que no nacerían sin la ayuda de asociaciones, lactancia. Las mismas finalidades que tuvo en 1400 las tiene ahora, va cumpliendo. Y todas estas cosas son motivos para aumentar el amor, el respeto que merece la Virgen y el apoyo a estas actividades sociales, caritativas, que es donde realmente la mayor inversión que se hace. Todo lo que se hace aquí es para darle dignidad también a lo que hacemos en el orden de la solidaridad y la caridad. La Virgen recibe mucho y da más todavía. El manto de los dragones es uno de los cuatro mantos históricos de la Mare de Déu, el último que faltaba por rehabilitar, al que también se le conoce como manto de la familia Burillo, una pieza histórica que ya luce en todo su esplendor.